momento un gran orgullo, una no es exactamente un deber, pero uno siente que hay que estar, porque es una cosa que da mucho placer, mucha alegría, y uno no asocia el deber con esas cosas, pero es además un día muy lindo, con nuestros disfraces, con nuestras voces, con nuestras gargantas, pero sentimos que además hoy están cantando junto a nosotros otra cantidad de murgas que han cantado por los derechos humanos, que han abrazado desde nuestro lugar a las madres. La murga y la murga uruguaya, la Catalina, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con la rebeldía y con la alegría al mismo tiempo. ¿Sentís que este es una especie de síntesis de esos años de historia de la murga? En realidad siento mucho más estoy muy emocionado. Me parece que es un momento muy lindo y que, ya te digo, la verdad no sé si sea la Catalina la que se merece o no estar acá. Estoy mucho más allá, yo como hincha de la murga, de género murga, como amante de la murga. Si acá estuviera la falta, hubiera estado igual de emocionado probablemente, como admirador de ese trabajo, o a la Calacana, otra cantidad de murga. El género sí tiene eso desde siempre, desde la resistencia del humor como bandera, trinchera, manantial, donde alimentarse, donde resguardarse, lugar de canuto para desde ahí saltar y denunciar y decir. Entonces sí, también charlando días antes con las madres, nos admirábamos de eso, de cómo del horror más absoluto y del dolor más desgarrador, que es la desaparición de un hijo que uno se puede imaginar, ellas sacaron esa valentía, esa dignidad en la lucha, perseverancia, y envuelto en un marco de alegría. Me parece tremendamente emocionante eso, y estar acá es como muy... He estado muchas veces en esta plaza, muchos jueves acompañando anónimamente, emocionándome con, ya te digo, con esta lucha, y hoy cantar acá me parece que es una cosa, no sé, pienso en mi mamá, mi papá, está buenísimo. Y además van a cantar con una sorpresa extra, que va a ser hacerlo junto a las madres, ¿no? Y eso, vamos a ver si se aguanta, ¿viste que...? ¿Viene el DVD? Se va a venir, primero que nada, a aguantar no ponerse a lloriquear ahí como un nene chico, o sí ponerse a lloriquear y no aguantarse nada, porque me parece que son cosas súper lindas. Es un problema, claro, si uno juega al fútbol y llora, puede ir corriendo y llorando, pero cantar y llorar es muy difícil. Así que van a tener que cantar ellas, que por otra parte vienen bárbaros. Yo ya les aviso, las adoro, pero que si se van a competir al Uruguay en murga, nos avisen, porque vienen muy bien, que no sean las locas, que no se nos vayan. La verdad que no saben, no, es una... Estuvimos ensayando un ratito y de verdad, es una alegría enorme. Me reitero los conceptos, pero está todo teñido de eso mismo. Oh.
Catalina comparte escenario con la nueva murga de las Madres de la Plaza de Mayo. Conocimiento a una lucha que solo tiene amor, una lucha que no sabe de descansos, una lucha que nunca tuvo tregua, una lucha que enfrentó los peores momentos. Yo veo que mucha gente viene hoy y dice, no, estuvimos desde el primer día. Yo lo repito siempre esto porque éramos tan poquitas, pero nos sentíamos tan grandes porque siempre nos sentimos acompañadas por nuestros hijos. Nunca pensábamos que estábamos solas. Entonces los psicólogos empezaron a discutir que había que hacer el duelo. ¿Cómo que las madres no llorábamos? Porque las madres nos propusimos llorar en la casa. Si había que llorar, había que llorar en la casa, abrazar las fotos de los hijos, abrazarnos a ellos, a su recuerdo, a su historia, pero cuando veníamos a la plaza, no llorarle al enemigo, no doblegarnos y estar firmes y estoicas como estamos hoy. Pero nos lo propusimos. Faltan algunas cosas. Faltan algunas cosas, yo sé. ¿Saben qué falta, chicos? Se los digo a ustedes, a los jóvenes. Falta un poco más de solidaridad. A veces falta la solidaridad porque estuvimos muchos años mal acostumbrados. Estuve leyendo un librito que tengo del Che, maravilloso, y él dice que el capitalismo es cuando se juntan un montón de piratas para sacarle la plata y el trabajo a los trabajadores. Eso es el capitalismo. Entonces, tenemos que luchar contra los piratas, que no vienen en los buques como antes, vienen en los autos últimos modelos, salen de los grandes campos, salen de la rural y salen de algunos diarios que ya sabemos cuáles son. Necesitamos más leyes. No podemos seguir permitiendo que maten presos y maten pibes en las comisarías. Yo sé que falta terminar con la tortura. No es poca cosa.
Yo sé que tenemos todavía mucho que hacer, pero no es responsabilidad de un gobernador o de un vicegobernador o de la presidenta o del vicepresidente, no, señor. Es nuestra responsabilidad aportar y apostar y acompañar cuando queremos que se cambien en profundidad las cosas. No se cambian solas, se cambian porque todos apoyamos, no protestamos. Protestar no tiene sentido. Las madres decimos, protesta con propuesta. Las madres todos los días hacemos algo, todos los días. Aprendimos de nuestros hijos y no lo hacemos porque nos proponemos, lo hacemos porque lo sentimos de verdad. Sentimos la necesidad de poner nuestro cuerpo y de poner lo mejor que tenemos para que algún día, cuando se hable de nosotras, se diga que las madres parimos todo el tiempo, no solamente hijos maravillosos, parimos felicidad, justicia, amor, comprensión, solidaridad. Eso es lo que hay que parir. Y cuando uno está pariendo, a veces hay dolor, claro que sí, pero enseguida viene la felicidad del nacimiento. Compañeros, la revolución es la palabra más hermosa y que tiene más amor. Solo de amor se hace la revolución. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Queremos entregar un presente a todas las madres por el histórico acompañamiento que han tenido para con Textiles Pigüé, que este lunes ha cumplido 13 años y que se ha impuesto un objetivo en su misión y en su visión histórica, y más en este contexto de esta cacería inaudita de devaluaciones, de apertura de importaciones, de pérdida del poder adquisitivo. El mercado jamás va a indicar la suerte de un solo compañero de Textiles Pigüé. Nunca. Y lo hemos demostrado este año. Entonces, para nosotros es importantísimo poder comunicar que cuando cantamos que vamos a volver, lo vamos a hacer con todos los compañeros con trabajo, principalmente. Cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. No hay ningún tipo de duda. No quiero demorarlos más, quería venir a comunicarlo esto, que estamos compitiendo, que estamos creciendo, porque la verdad que como empresa recuperada hemos tenido la lucidez de ser eficientes, de ser prolijos, de ser generosos y de compartir. Nuestra rentabilidad está invertida en puestos de trabajo. Y esto es lo que nosotros históricamente vamos a hacer, porque esto es lo que nos han enseñado las madres, que es a compartir. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, madres. Y hay otro proyecto que es sobre lo que vamos a referirnos especialmente hoy en esta plaza, que tiene el macrismo, que es como no le gustan los pobres, como le molestan los pobres, especialmente si son jóvenes, trata de sacarlos del medio con más violencia institucional. ¿Cómo? Encerrándolos. Porque lo que quieren hacer con el proyecto de baja de imputabilidad es precisamente criminalizar la pobreza y la juventud. Eso es lo que está detrás.
Y para hablar con propiedad sobre esto, con muchos elementos, las madres han invitado a esta plaza a Julián Axad, que fue defensor de menores en el Distrito Judicial de La Plata, que sabe del tema, que es poeta y que hoy está en el Ministerio Público Fiscal de la Nación, que dirige Gil Carbó, dándole pelea desde el programa Tajo al sistema que siempre ha tenido en los pobres, especialmente en los jóvenes, su mayor selectividad penal. Contra ellos van las redes penales y desde Atajo se trata de impedir eso. Así que él es el que nos va a hablar y nos va a dar una buena opinión con fundamento sobre esta barbaridad que quiere hacer el macrismo de bajar la edad de imputabilidad de delitos. Bueno, gracias, Deme. Bueno, gracias a las madres. Bueno, sí, yo trabajé mucho tiempo defendiendo adolescentes en la provincia de Buenos Aires y viendo una realidad muy dura, ¿no? Que no es nueva, viene desde hace muchos años, ¿no? En este sentido, el gobierno desde enero, ustedes saben que el ministro de Justicia viene proponiendo la discusión, dice el gobierno, para llevar a cabo en el Congreso de la Nación una discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad de los niños, niñas y adolescentes, llevando la punibilidad de los 16 a los 14 años. Hoy pensaba, cuando venía para acá, sobre esta idea, que es una idea que se ha reflotado muchísimo durante cada vez que ocurre un crimen y se vincula a un niño, a un adolescente, a un menor, como se lo llama o se lo mal llama, se hablan, algunos tiran la idea de bajar la edad de imputabilidad. Qué fácil, ¿no? Encarcelar a niños, cada vez más niños, cuando el Estado ha puesto un parate a los 10, a los 16 años. ¿Ustedes saben quién fue el gobierno que bajó la edad a los 14 años? La dictadura de Videla, Massera y Agosti, en el año 76-77 bajaron la edad de imputabilidad a los 14 años. Miren en la historia, digamos, teniendo en cuenta esta genealogía, quiénes son los que proponen la baja de edad de imputabilidad. ¿Por qué volver a hacer lo que la dictadura hizo, ¿no? Buscársela, agarrársela contra los pibes pobres, los pibes de los barrios, los pibes que todo el día trasuntan el sistema penal que nosotros nos vemos y que padecen a las policías y que hoy en día pueblan nuestras cárceles, que están llenas de jóvenes, que están llenas de adolescentes, ¿no? Las poblaciones carcelarias argentinas son en un 90% de pibes que van de los 16 hasta los 24 años. Esa es la media de la población carcelaria argentina. Generación de pibes. Generaciones de pibes con ¿con qué futuro, ¿no? No quiero extenderme, solamente decirles algunos datos claves para que pensemos en decirle a este gobierno no a la baja de edad de imputabilidad de nuestros pibes. En primer lugar, esto, que la dictadura fue quien bajó la edad de imputabilidad y con la democracia se devolvió la imputabilidad a los 16 años. En segundo lugar, que menos del 4% de los delitos son cometidos por niños, niñas menores de 18 años. Es un dato clave. ¿Para qué tomar una medida de este tenor si solo el 4% de los delitos que se cometen representa un universo que va a ser castigado y se va a extender a un universo más amplio? Después, también tener en cuenta que se oculta que la ley nacional 26061, que es la ley de promoción, la ley nacional de protección de la infancia, que implica desarrollar políticas y programas orientados a trabajar con la población juvenil, sigue a medio camino sin implementarse. ¿Por qué implementar medidas penales si todavía no se ha implementado a nivel nacional las políticas sociales que vienen de la Convención de los Derechos del Niño, que tienen que ver con la redistribución de las riquezas a los niños y adolescentes, ¿no? Las políticas sociales activas, positivas. Bajar la edad a los 14 años no va a mejorar la seguridad de la población ni reducir delitos. Al introducir este debate, el Estado focaliza en un segmento de edad que, como dijimos, tiene baja participación. Bajar la edad de punibilidad a los 14 empeorará la seguridad, ya que habilitará las fuerzas policiales para que detengan e investiguen a chicos y chicas desde los 14 años en adelante. Se expone de este modo a toda la niñez a situaciones de vulneraciones de derechos y a la arbitrariedad policial. Bajar la edad y punibilidad empeorará la seguridad, incrementará la violencia, ya que al ingresar estos chicos y chicas al circuito penal,
cual se quiebran los vínculos con la escuela, con la familia, con los circuitos alternativos al delito y al sistema penal. Bajar la edad de imputabilidad viola la Constitución, particularmente las obligaciones asumidas por el Estado argentino de no abordar desde el sistema penal los conflictos que conciernen a niños, niñas y adolescentes. Y es mentira que el Estado no puede hacer nada con los niños, niñas y adolescentes vinculados a los conflictos, ¿no?, que a veces ocurren. El Estado debe financiar y desarrollar servicios locales y distintas instituciones encargadas de trabajar con niños y adolescentes que padecen situaciones de violencia y vulneración. El Estado debe financiar y fortalecer las instituciones y programas dedicados a prevenir y asistir a niños en materia de consumos problemáticos de drogas. Y el Estado debe financiar instituciones encargadas de trabajar con niños en conflicto con la ley, garantizando el acceso a la educación y a la formación profesional. No decimos que debe no sancionarse un régimen penal juvenil. Decimos que, o digo, a través de mi experiencia, que con la excusa de bajar o no la edad de imputabilidad, se pretende en realidad sancionar una ley que agrave la problemática. Hay que crear un instrumento penal juvenil de la democracia, y eso sí es una deuda, pero debe ser un instrumento para darle mayor garantías a nuestros pibes frente al Estado penal. El año pasado, EVE, me acuerdo que convocó al Congreso de Salud Mental de las Madres, que se organizó para fin de año, y la consigna que EVE me dio fue: con los pibes no. Con los pibes no, Macri. Con los pibes no. Gracias. Yo soy un pibe chorro. Les voy a contar mi historia. Yo tenía una casa, una familia, 9 hermanos, un papá, una mamá, que trabajaban. Mi mamá, como se dice, en casa de familia, de las familias ricas, por supuesto, de las de Macri. Y mi papá trabajaba en una empresa. Íbamos todos a la escuela, comíamos todos los días. Teníamos una casa muy chiquita y de a poquito la íbamos agrandando. Un día mi papá perdió el trabajo y no conseguía, y cartoneaba y no alcanzaba. Y bueno, se puso a vender Paco, que siempre hay quien lo ofrece. Y robó, y lo agarraron y lo pusieron preso. Y nos quedamos solos, mi mamá y los 9 hermanos. Mi mamá trabajaba en una casa de familia que no le pagaba lo que correspondía, que no le daba de comer y tampoco alcanzaba. Mi mamá también tuvo que robar, y robó en una tienda, y la agarraron y la pusieron presa. Y nos quedamos solos, sin papá, sin mamá, sin casa, sin escuela, sin comida. ¿Quiénes son los responsables? El empresario que lo echó al padre. El turro que no le paga a la madre lo que corresponde cuando trabaja. ¿Quiénes son los responsables de que los niños tengan que robar y que los niños después los quieran meter presos? Y sí, agarran un revólver porque la vida de ellos no vale para nadie y tampoco los vale para ellos, para los demás. Tengo una historia para contar. Tuvimos hambre, nos pegaron, nos marginaron, nos echaron, nos sacaron la casa. Los mismos milicos que después nos meten presos. ¿Quién tiene la culpa? Los empresarios, los amigos de Macri, los ministros de Macri, los Macri. Ellos son los responsables que haga pibes chorros. No, un niño no nace chorro. Un niño nace libre y feliz con papá, con mamá y con casa y con trabajo. Así que, compañeros, yo también soy un pibe chorro.